Con música disco de la buena, estamos dando los buenos días a Sabina Ricañi. Sabina, ¿cómo te va? Buenos días, Jorge, ¿cómo estás tú? Bien, bien, ¿cómo has pasado? Yo muy bien y espero que todos ustedes y la audiencia también. Como sí. Ves que hemos elegido un tema bastante diferente para cerrar me el año. Me parece bárbaro, me parece bárbaro. Porque lo estuve viendo que es uno de los temas, ¿sabes? Fue uno de los temas más votados para celebrar este fin de año, o sea, una especie de homenaje a seguir todos vivos, ¿no? El Staying Alive, después de sí. Todos los anuncios que tuvimos que se iba a terminar el mundo, que se iba a cambiar el mundo, que la era se destruía, y bueno, acá sí. Seguimos. Sí, 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 realmente, esto viene a marcar por lo menos, además, algo así como un clima que contagia... No sé, alegría, ¿no? ¿Qué es lo que...? Alegría y fiesta, exactamente, Jorge. Lo que hablábamos la semana pasada de que la Navidad era como introspectiva y un clima un poco más íntimo, creo que el fin de año está marcado en todo el mundo donde celebramos el cambio de año, evidentemente, para la fiesta, para la alegría, para la celebración, exactamente. Y es un poco lo que quería compartir hoy con todos, este jolgorio general que se vive en los distintos países de Occidente. Sí, el cambio de año significa muchísimas cosas. Parecería que cambiara nuestra vida automáticamente, ¿no? Cambia el calendario y cambia nuestra vida. O al menos llegamos a esta fecha y empezamos a hacer una revisión de nuestra vida y a ver, bueno, nuevos planes, nuevos propósitos. ¿Sabés que desde la antigüedad hay algunos años como que siempre se vienen augurando como destructivos? Yo había leído que cuando cambió en el 999 al año 1000 de nuestra era, muchas personas también pensaban que llegaba el fin del mundo, mucha gente intentó con el suicidio. Hubo otro tiempo, no sé si te acordás, en la época del 1999 al 2000 también. Cierto. Ahora, bueno, veníamos con todo esto de las predicciones mayas, y había estado incluso leyendo que en una cantidad de montañas, entre comillas, sagradas, estaban prohibidos los accesos ahora en estos días porque tenían miedo de un suicidio masivo. Siempre hay como algunos movimientos, digamos, de desequilibrados, ¿no? De las personas que tienden a hacer este acto, bueno, sin sentido. Claro. Pero bueno, aquí estamos todos, aquí estamos dispuestos a celebrar la llegada del 2013, un año que suena lindo, no sé, tiene unos números como... desafiantes, interesantes. Lindo, lindo, exactamente. A mí el número 13 no me ha traído tanta mala suerte como la gente le adjudica, A mí tampoco. Bueno, sabes que en algunos países del mundo el 13 está prohibido de los ascensores, de los pisos, de los edificios. Pero no es en todas las culturas. Por ejemplo, sé que en China el 13 es absolutamente intrascendente y el número que es la mala suerte es el número 4. Porque se pronuncia muy parecido el número 4 y la palabra muerte. Entonces el número 4 está desterrado de la cultura china, con lo que nos indica que es toda una cuestión de percepción y nada de tangible. Claro, claro. Sabina, en Montevideo las características del fin de año montevideano más o menos lo conocemos. En el interior también... En los balnearios crece muchísimo, digamos que las expresiones de la gente, porque hay mucho turista, hay gente que ha comenzado sus vacaciones, sus licencias, y entonces se instalan allí. Y bueno, los fuegos artificiales a la medianoche del 31 para el primero son características. Pero la celeridad, la agitación que se vive... Es realmente formidable, fundamentalmente en ciudades como Montevideo. Pero en el exterior también ocurre lo mismo. También, absolutamente, Jorge. Mirá, yo lo he pasado en distintas partes del mundo y hay como una sobredosis de adrenalina. Está todo el mundo esperando a que cambie el año, digo, sin que realmente pase demasiado, pero es como una necesidad de esperar la fiesta, de esperar el cambio, de esperar algo mejor. Y es tradición en muchos lugares esperar este año como de gala, de alguna forma, ¿no? Vestido con no tan playero como puede ser en los balnearios nuestros, sino que en las grandes ciudades
hablo incluso desde Brasil, desde San Pablo, de Río, bueno, ni que hablar Nueva York, Roma, Madrid, que lo celebra muchísimo, es que la gente se pone sus mejores galas para poder recibir el año, porque de alguna manera están, por la ley, digamos, de la atracción, atrayendo, valga la redundancia, cosas buenas para uno, ¿no? Vestido, digamos, como se solía antes ir también bien vestido a la misa del domingo, o sea, es claro. Un homenaje, un respeto al año que está por entrar. Y entonces la gente se prepara, hay muchas ganas de celebrar, muchas ganas de divertirse, de fiesta, de fuegos artificiales, de comidas y de tradiciones. Creo que son bastante, entre nosotros, muy populares las tradiciones españolas, ¿no? No sé si las tenés presente, lo de las campanadas, las 12 uvas, sí. Las lentejas, sí. Dar vueltas alrededor de la cuadra con una valija para poder viajar. Tienen muchas, muchas cosas. En Italia, por ejemplo, hay muchísimos fuegos artificiales. Italia es un país donde hay un gran desarrollo de fuegos artificiales. En muchas películas de cine también se los puede ver y la gente sale a celebrar. Y en Italia principalmente además se marca como un cambio. Curiosamente es un país muy, muy, muy católico, pero no se celebra la llegada de los Reyes Magos el 6 de enero. ¿En Italia? No, en Italia no hay Reyes Magos, sino que se prepara para la llegada de lo que se conoce como la Befana. La Befana es como una señora ancianita que llega a todos los hogares y reparte dulces y para todas las familias, especialmente para los niños. Muchos dulces, muchos caramelos, muchos chocolates. Pero en España, por ejemplo, sí sabemos que este tiempo es también la espera de los Reyes Magos, de donde nosotros, cuando éramos chicos, teníamos mucho más la tradición de los Reyes Magos que de Papá Noel. Sin duda. Si tú te acordás de eso. Sí, no me acuerdo, sin duda, ¿no? Sin duda, clarísimo. Eran los Reyes. Y... Eran los Reyes y Navidad era como más una cena familiar, ahora quedó como... Cierto. Quedaron los Reyes más olvidados, pero bueno, se van, a veces también se va recuperando la tradición de los Reyes Magos, que me parece que es una tradición muy linda, que no se debería perder, ¿no? Que genera mucha ilusión en la infancia, y al mismo tiempo, desde el punto de vista de rito cristiano, religioso, es muy importante la celebración de que en realidad en la Biblia no habla de los reyes, sino de los magos de Oriente, o sea, de culturas desconocidas para nosotros, hayan venido a adorar el nacimiento del niño Jesús. O sea, sí. que une un poco lo que yo siempre estoy hablando de las culturas entre Occidente, entre Oriente. Hay mucha cosa, hay mucho eslabón perdido, Jorge, que todavía tenemos que repasar. Creo que en los textos está la información, pero a veces no los podemos terminar de interpretar bien. Ahí está. A mí me tocó la experiencia de vivir un 6 de enero, es decir, del 5 de enero hacia el 6 de enero en Madrid. Hay un formidable desfile con los Reyes Magos, aún en una época en donde hace frío, está frío Madrid. Madrid es frío, sí. Ahí está. Y sin embargo, es algo, una tradición que se ha mantenido a lo largo de los años y que, digamos que es como una especie de reencuentro, ¿verdad?, que los más chiquitos tienen con esos personajes que les despierta tanta ilusión, tanta cosa. Totalmente de acuerdo. Me parece que esa ilusión y esa magia que se genera en la infancia es la que cuando somos adultos tenemos que volver a retomar, porque hemos perdido mucha inocencia. Pero está bien también que nos planteemos, ¿qué personajes habrán sido estos para que aparezcan en el Nuevo Testamento? O sea, claro. ¿Qué importancia habrán tenido para que sean parte una tradición totalmente oriental metida en nuestros textos cristianos de Occidente? O sea, es muy interesante poder verlo por ese lado y integrar a los más chiquitos y generarles esa ilusión de la infancia, y que después en la adultez, bueno, se pueda convertir en otra forma de ilusión y de deseos que se puedan cumplir. Claro. Como tú decías, se vive con distinta intensidad según el país en el cual uno esté. En nuestra América Latina, por ejemplo, donde el cristianismo ha ingresado fuertemente, bueno, los Reyes Magos son realmente pretexto de fiestas
digamos, de mucha alegría. En otras partes del mundo se recibe con más frialdad. En Estados Unidos creo que ahora con el cambio de año, digamos, como que ya se termina todo tipo de cierto fiesta. Y en realidad lo que la gente está más deseando en estos días es, bueno, primero el famoso countdown, o sea, la cuenta regresiva de Times Square, esa maravillosa plaza, digamos, fuera de serie en el corazón de Manhattan, donde se hace el conteo hacia atrás para el ingreso del nuevo año, y ese lugar, ¿no?, que tantas veces los vimos en las películas, en el cine, como de imagen futurista de nuestro planeta Tierra, todo el mundo ahí tratando de llegar también con mucho frío en Nueva York a ver el cambio de año. Pero después, en realidad, la gente lo único que está pensando es, bueno, a ver qué descuentos en las tiendas aparecen el 2 de enero, y ya no hay más tradición de nada, no existe ni Reyes ni ninguna otra fiesta. Es como tú bien decías, en América Latina, donde todavía prolongamos un poquito más, y en otros países como España, Portugal y también Italia, aunque sea otra fiesta, esperamos a la noche del 5 de enero. Y el famoso también desayuno familiar, ¿no?, con la rosca de Reyes y del 6. Sí, el cambio de año en Nueva York es absolutamente mítico, ¿no? La gente además llega tempranísimo, hay zonas de exclusión, ponen las barreras que se ponen para un partido de fútbol de alto peligro en el Uruguay, por ejemplo, se ponen para separar a la gente que pueda caminar por dentro y poder salir. En ese sentido, está armado en una forma impecable, se padece el frío. Uno puede ver incluso a gente de repente, claro, estimulada sin duda, pero bailando rap con temperaturas muy bajo cero y prácticamente a pecho descubierto, haciendo música con su boca y sus manos. Totalmente. Y el espectáculo en Times Square es fabuloso, y creo que con los años se va generando también como más adrenalina y más más estimulación, como decís. Sí. Es una experiencia que está bien verla y vale la pena participar, pero también digamos que no es para siempre, porque es como muy muy intensa, ¿no? Y sin duda hay que estar como un estado de ánimo demasiado especial para poder pasar por esa experiencia tan, digamos, tan fuerte de adrenalina, para los que tengan ese espíritu. O hay edades también, Jorge, para hacerlo, y otras edades para estar un poco más tranquilo con los amigos, también disfrutando, festejando. Está bien. También dice que el fin de año es una fiesta muy de disfrutar con los amigos, como la Navidad es de la familia, el fin de año es muy de celebración de la vida, ¿no?, y de elegir un poco con quién uno quiere estar. Claro. En el caso de Nueva York, el cambio de año, el espectáculo también está después, inmediatamente de iniciado el nuevo año, tanto en la Quinta Avenida como en Park Avenue, donde los coches transitan, algunos de ellos en limusines, abren desde sus ventanillas y invitan a los transeúntes de repente con champagne. Es decir, hay como una fiesta parecida a una victoria uruguaya futbolística, pero en este caso la alegría trasladada simplemente a cambio de un año que promete lo que cada cual está esperando que ese año le traiga, ¿no? Claro, qué bueno si en Uruguay todos los años pudiéramos celebrar así una victoria futbolística de Uruguay, ¿no? Pero bueno, tenemos que celebrar por lo menos el fin de año garantizado. Y yo creo que es un buen momento como para también hacer una pequeña revisión de qué es lo que uno quiere cambiar o qué es lo que uno desea mejorar y proponerse empezar este 2013. Como te digo, tiene unos números que a mí me parecen que son muy inspiradores, muy muy positivos, y que lejos de cualquier mal augurio deben traer mucha mucha bondad y mucha prosperidad para toda la humanidad.